Siguiendo con la música tradicional en este día tan importante como es la celebración del Día de los Muertos, hay unas canciones emblemáticas que no pueden faltar a la hora de recordar a nuestros seres queridos. Esta canción no puede ser mejor interpretada en una de las mejores voces que sin lugar a dudas ha dado la tierra mexicana, como es el novio de todas, el señor Pedro Infante. Vamos a recordarlo cantando Mi Cariñito. Ya lo sabes, suscríbete al canal que estamos a punto de llegar al 1,000,000 de suscriptores y no te pierdas de la fiesta que vamos a armar ese día. Pero antes, tienes que estar suscrito para poder participar. Lo que Dios me ha dado para quererlo. Si es que es perfecto, chicos, por donde lo quieras escuchar. Lo que más me llama la atención de la voz de Pedro Infante es la transición entre registros tan limpia que tiene. Cariño que a mí me quieres sin interés. Voz interna. Esa voz que desaparece allí. Yo un cariño sin merecerlo. ¿Puede haber un vibrato más regular que el de Pedro Infante? Es excelencia, chicos, no tengo palabras. Tienen ahí un especial que hice sobre la voz de Pedro Infante, porque es una de las primeras voces que más me cautivó. Es una cosa fuera de lo normal, ¿no? Mirando a esos ojitos sabrán quién es. Tiene la típica colocación operística de esta voz vibrada por naturaleza prácticamente en todas las frases, ¿no? Ella no existe, pena que desespere. Esto es lo que a mí me gusta, esta perfección a la hora de vibrar. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Se fijan este detalle, con dulce amor. Como toda esa frase la mantiene vibrada, se queda en la L. Para ella no existe pena que no consuele. Suele. Yo diría que está cantando en la tercera octava. Vamos a ver. Que lo consuele. Esto es un Mi 3. Estamos justo en la tercera octava. Tiene unos buenos graves, muy profundos, muy cálidos. Tiene una voz tremendamente cálida. Mirándole su carita, yo miro a Dios. ¿No le vas a escuchar una nota calada? Ni aunque quieras. ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Ay, qué dichoso! ¿Dónde estamos? Soy. Esto es un Re 3, profundo, rico, bonito. Cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy. Es verdad que tiene como un deje, como la N muy marcada, como que si nasalizara un poquito. ¿Viste cuando uno está un poco resfriado, que tiene esa nariz tomada y se escucha como un poquito así engripado? Por momentos me suena así, como que estuviera la voz un poquito tomada, pero especialmente cuando pronuncia las N's, ¿no? Este cantar, ¡ay, qué dichoso soy! Maravilloso, no hay nota fuera de lugar, no hay nota fuera de lugar. Con ella soy feliz, viva su vida, mi cariñito que... Va en escala ascendente. Se ha manejado prácticamente toda la canción en un mezzo. Es decir, no está haciendo una voz muy exageradamente al forte, ¿no? Se está manteniendo constantemente toda la canción así, en esta misma dinámica. Tengo aquí. Ten. Ya pasamos a la cuarta. Tengo aquí mi redo. En la cuarta octava, una voz preciosa, preciosa. No hay esfuerzo. Libre, libertad pura. No hay ningún tipo de esfuerzo vocal. Es maravilloso lo que hace. Ay, qué dichoso soy.
cuando la escucho hablar. Cuando la escucho hablar, hablar. Esa forma de cantar de esta época, ¿no? Que es como que fueran meciendo la canción, ¿no? Na 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 na. Como acunar a un bebé, es maravilloso. Con cuánto amor le doy este cantar. Es un saber hacer, es un saber interpretar, es una calidad que tiene para hacer las cosas. Además, una voz súper masculina. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Hermoso, 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 por donde lo mire. Viva su vida, mi cariñito. Todo esto es todo vibrado, absolutamente cada palabra está vibrada. Que tengo. No se ha movido por encima de este Mi 4, ¿vale? Ha jugado todo el tiempo entre la tercera y a mitad de la cuarta octava, todo el tiempo. Aquí. Es que me encanta. Dios mío, y la Virgen. Son canciones cortas. Mira, esta canción dura 2 minutos 43 segundos, pero son 2 minutos 43 segundos de puro placer. Es un placer absoluto poder escuchar esta voz de seda, esta voz de terciopelo. Todas las interpretaciones que hace Pedro Infante, todas tienen este común denominador del terciopelo. Aunque esté incluso hasta bromeando, es su tono, es su forma de cantar. Es maravilloso porque le da el toque justo. Ni es exageradamente fuerte, ni es exageradamente débil. Es el punto justo, ¿no? Para cantar y para que a ti te produzca sensaciones súper agradables. Chicos, me ha encantado recordar al gran Pedro Infante. Espero que les guste el vídeo. Suscribirse para no perderse la fiesta del millón de suscriptores que está tardando muy poco en llegar. Así que los espero para esa fiesta. Les mando un beso muy grande desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Muah!